Buenos días. Quisiera trasladar un caluroso saludo y mi enhorabuena a la Fundación Dieta Mediterránea por estos 25 años realizando una magnífica labor de promoción de los valores, la diversidad y la riqueza de un patrimonio tan nuestro como es la dieta mediterránea. Está reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, es parte de nuestra alma, es la base de nuestra cultura gastronómica, que nos une en torno a la mesa y sin duda trata de unos productos cuya calidad y beneficios están reconocidos a nivel mundial y que son saludables, sanos y sabrosos. Unos alimentos que tenemos gracias al formidable trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Por ello es tan importante el impulso que realizáis desde la Fundación. Es fundamental trasladar la pujanza y la capacidad de adaptación de quienes trabajan la tierra, el mar, la montaña, y que deben tener un justo reconocimiento por darnos tanto. Es precisamente esa capacidad de adaptación e innovación la que hace que nuestros productores de los mayores benefactores del, sean los mayores benefactores del medio ambiente y que, gracias a la próxima política agrícola común, contarán con más herramientas y apoyos para continuar proveyéndonos de alimentos. De esa dieta mediterránea, que es la manera más sostenible económica, social y medioambientalmente de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. La dieta mediterránea tiene ya un gran camino avanzado en términos de transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles. Desde el Gobierno de España continuaremos trabajando y apostando por este patrimonio tan nuestro, por el desarrollo y el progreso de sistemas sostenibles y porque la dieta mediterránea y todos los productos españoles continúen siendo uno de los elementos fundamentales del reconocimiento de nuestro país en el mundo, una auténtica insignia que podamos portar y de la que nos sintamos orgullosos. De nuevo, enhorabuena y les deseo una muy fructífera jornada.